Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Como cada mes he preparado un nuevo vídeo de Bullet Journal. Yo soy Carla del Amante Volador y espero que disfrutes mucho de este vídeo. Antes de empezar te recuerdo que si te gusta puedes darle like y si no lo has hecho ya puedes suscribirte a mi canal, que es completamente gratuito y me ayudas un montón. Déjame un comentario contándome cómo será tu diseño de agosto, si ya lo has hecho o qué te parece el mío. Y empezamos con el diseño de agosto en mi libreta Sweet Sweet. Te dejo abajo toda la info en la descripción del vídeo. Hola, ya estamos aquí con el mes de agosto. Ya tengo mi libreta Sweet Sweet Shop preparada. Estos son los diseños anteriores, que los tenéis todos en mi canal de YouTube. Empezamos con agosto. Ya tengo aquí las hojas preparadas. El mes anterior fue julio. Vamos a seguir con una temática así veraniega. Voy a intentar que sea lo más rápido y express posible. Aquí me he puesto el 08 para dejar un poco el espacio, pero ahora lo voy a borrar. Y esta es la caja en la que incluiré estos mini calendarios. Todos estos diseños que yo a veces recorto y pego es la suscripción de Sweet Sweet Shop. Entonces, estas son las que yo impreso, por ejemplo, para este mes, pero os dejo aquí un resumen de todas las páginas que vienen en el diseño de agosto. En este caso, pues veis, tenéis aquí para, por ejemplo, la portada y helados, batidos, frutas, que es la temática que voy a utilizar yo. Quería seguir un poco la temática mar, pero me voy a ir a frutas para que sea algo express y sencillo. Como veis, son frutas muy sencillas, podría recortarlas y pegarlas. Aquí tengo washi tape y recortes que también utilizo, además de los calendarios que ya tengo aquí recortados. Hay muchos más, hay tres páginas con ilustraciones, hay unas muy bonitas que me hubiera gustado utilizar, que son gente como nadando en el mar, la piscina, y me gustaba porque seguía un poco el rollo de julio, continuarlo en agosto, pero me apetece hacer algo rápido y distinto. Para lo que voy a hacer aquí, un fondo con unas manchas que después perfilaré como si fuesen frutas. Aquí irá el calendario, como veis, es amarillo y verde, y luego predominará el verde, así que voy a utilizar estos colores de Tombow más el Fudenosuke negro que utilizo siempre, y este verde será el tono principal, que es el tono de las hojas, de los árboles, de la sandía y de muchas hojitas de frutas y algunas frutas más. Entonces esta parte irá en verde, luego aquí decoraré con mayoría de rotulador y algún sticker. Y después aquí tenemos las semanas, que como siempre corto aquí. También será un diseño súper sencillo. Los días irán como si fuese una hojita perfilada, y la división la voy a mantener como esta de aquí que he hecho para julio, para que sea sencilla, y luego a lo mejor ya para septiembre, octubre, noviembre ya hacemos algo un poquito más creativo. Así que empiezo con mi mes de agosto.
Ya tengo la portada de agosto totalmente siguiendo la línea, pero distinta a la de julio, por ejemplo. Y ahora voy a preparar lo que es la retícula del calendario con el verde, que va a ser el color guía. Y voy a recortar algunos de los stickers que tengo para decorar esta parte. Entonces, ahora ya voy a ir combinando frutas recortadas, que ya serán las mínimas, con alguna fruta dibujada directamente con el rotulador o si queréis con una acuarela, si vuestra libreta lo permite, como esta, lo que sea más rápido. Para mí es igual de rápido acuarelas que rotulador, pero como sé que vuestras libretas suelen ser más para rotulador, intentaré hacer varios con rotulador. Así que preparo esto y ya pasamos a la semana. Ya habéis visto que es súper rápido de preparar. Ya tengo lista la portada y el calendario, así que pasamos a la semana. Como veis, aquí ya he combinado algún color más, como son el azul claro y también este azul oscuro, moradito, con algunos de los stickers que hacen de washi. Esto lo he mantenido todo verde para que tenga más protagonismo. Así que ahora paso a la siguiente página, voy a cortar esta parte de aquí y preparamos una semana súper rápida y sencilla. Ahora que ya tengo las decoraciones, calendario y demás de todo el mes, tengo para una, dos, tres, cuatro y la quinta semana. Y esto lo tengo libre para lo que yo quiera. Así que voy a hacer una división súper sencilla en la que os decía que voy a utilizar el verde para hacer como unas hojitas, que incluso pueden ser coloreadas o con contorno, como era la idea principal. ¿Vale? Que será este mismo verde. Y voy a utilizar el rojo y este amarillo para las divisiones. También voy a utilizar el azul, así le damos más color. Así que haré una división vertical, por ejemplo, con el color azul, y una horizontal con rojo y la otra con este amarillo anaranjado. Os dejaré los números de los colores que voy a utilizar en la descripción del vídeo. Así que voy a hacer unas divisiones muy sencillas. Voy a hacer las solapas que hago como cada mes para separar después lo que son las semanas. Y pondremos los números de cada día y con eso ya tenemos nuestro mes completo en poquito rato.
Y así es como ha quedado el diseño de agosto, que espero que os haya gustado. Al final es un diseño muy básico, muy simple, muy limpio, con espacio para anotar. Y aquí tengo un espacio extra, calendario, objetivos, y aquí un calendario más grande para ir marcando todos los eventos y cosas que necesite. Aquí he utilizado acuarela, stickers a lo largo de los diseños y rotuladores, como cada mes estoy haciendo este año. Espero que hayas disfrutado mucho del diseño de agosto. Ha sido bastante rápido, en 45 minutos o así ya lo tenía completamente terminado. Así que nada, recuerda que he utilizado la suscripción de Sweet Sweet. Si te gusta mi contenido puedes suscribirte y darle like a este vídeo. También puedes hacerte Patreon, en el que encontrarás clases y contenido exclusivo para aprender y disfrutar conmigo. Y nada, te dejo preparando tu bullet journal de agosto y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Adiós.